Me han dicho que estos registros son importantes por si me pasa algo. Así que el parásito ha aparecido al otro lado del país. Es absurdo. Entiendo las máquinas, siguen una lógica, pero esta cosa... A ver, puede que contener el parásito sea la misión más importante de mi vida, pero ojalá... Creo que hemos llegado. ¿Quién me iba a decir que tendría que volarle los sesos al primer extraterrestre que conozco? Arqueanas permiten al enemigo adaptarse y regenerar caparazón. Es un peculiar ecosistema de relación alimentaria. Debemos localizar las columnas. Instalando sensor. Estoy recargando. Los dispositivos de reconocimiento ayudan a localizar objetivos. Hemos recogido muestras del parásito de distintos objetos y seguimos analizando dónde se originaron. El sensor de latidos está buscando. ¿Dónde está el fragmento del meteorito? Lo más probable es que el caparazón lo absorbiera de algún modo. Hay que colocar las cargas para librarnos de las columnas arqueanas. Estarán furiosas. Toca mantenerse firme. Estoy seco.
cerca. Hay que defender la zona. Hay que frenar a las arqueas, que no lleguen a las cargas. Hay que impedirlo. Lo hemos conseguido. No quedan columnas arqueanas en esta zona secundaria. Bien, adaptándonos a las circunstancias. Hay que seguir así. El uso de membranas resistentes a cortes, quemaduras y compuestos químicos es clave para la estrategia de contención de REACT. Además de la NASA y la ESO, varios compañeros corporativos de REACT donan lo último en tecnología, como este secuenciador de ADN. Secuencia de transición. HD7 escaneado. Hay que encontrar nidos latentes y colocar rastreadores automáticos. REACT necesita los últimos datos del ecosistema del parásito. No para de cambiar y debemos mantenernos al día. Plantar rastreadores automáticos en esos nidos. Rastreador automático activado. Sensor de latidos armado. De latidos activado. El sensor de latidos está revisando. El ecosistema sigue cambiando, nos hacen falta los últimos datos.
Podemos ir hacia la siguiente zona secundaria. No hay nada de interés aquí. Se notan las ganas, ¿eh? Sigamos aquí en la próxima zona secundaria. Los agentes desaparecidos en combate acaban en una de esas estructuras. Pero por ahora la espuma de estasis los protege. Secuencia de transición. Transición a zona secundaria. Nidos impuros en esta zona secundaria. A buscarlos. Escaneando con HB7. Sensor de latidos. Estoy seco. Instalando sensor. Estoy recargando. Sensor de latidos activado. El sensor de latidos está revisando. HB7 escaneado. El sensor de latidos está buscando. Sensor de latidos armado. Escaneando con HB7. Necesitamos acabar con los nidos impuros para poder coger una muestra del neoplasma maligno. Sigamos destruyendo esos nidos impuros para abrir el neoplasma. Thank you.
esta deberíamos entender mejor el ecosistema parasitario. De React. Que no se le suba a nadie a la cabeza.